que tienen que ver con los famosos, les decía antes que también tenemos cerradura gate. Ay, hoy es un día muy complicado, entre el suéter. Y ahora las cerraduras. Todos los famosos hacen canjes, agradecen cosas, cuestiones. Hay algo que se está haciendo mucho últimamente, que son las cerraduras electrónicas. Las digitales, te ponen la huella, el numerito. Me encanta. Son buenas. Bárbaro, no lleva más llaves. Aceptamos canje de esa cerradura. ¿Querés canje? Aceptamos canje de esa cerradura. Dos, tres, yo también, claro. Cuatro. Cuatro cerraduras. Nosotros tenemos la misma, buenísimo. Genial. Pones el dedo, entras y te no llevas nunca más es una llave. Llavero insoportable. Yo tengo hasta tengo esto. ¿Y son seguras? Son seguras de mi casa. Porque además tienen, no es promoción esto de nada, porque hay distintas marcas. Sí, claro. Tiene llave. Por las dudas. Por las dudas. Como la llave tradicional, por si no te funciona. Por claro. Si, esa batería. Y claro. Es con la huella y también con un. Con ¿De toda la familia? Tenés. ¿Ponés la huella de toda la familia? Podés hacer distintas huellas, okay. Podés tener la puede aplicación estar en el celular. Puede ser blindada la puerta, lo que quieran. Me encanta. ¿Y entonces? Pero bueno, hay una famosa que fue denunciada por una marca de estas. Uy. Porque parece que hicieron canje. Y no lo publicó. Yo justo el de la marca lo conozco. Es el ¿Ah, que lo conoces? Sí, y es un tipo muy serio. Y muestra unas cuantas puertas. Y le escribe a la famosa y a su pareja. Le ponen, ¿podrían abonar la instalación de las cerraduras? Ya que no contestan el teléfono. Mamma mía. Gracias. Tienes razón, viste. Cuando pedís algo, loca, dale, pagalo, aunque sí, sea claro. Con el chivo. Y si no, poné la tarasca. Pero esto iba a ser un chivo. Esto iba a ser un chivo claro, y no lo realizaron. No lo realizaron. Pero bueno, eso está mal. No está mal. Uno tiene que tener palabra. Pero qué nada. Nada. Y acordate de Vicky Cipolitakis que hacía lo mismo. Pero ¿por qué hacen eso? Claro, se creen pero que ¿qué son será? Más famosas que se colgarán. Que ponen, ¿se no colgarán? Y no, pero si vos aceptaste un canje, tenés claro. Que subir el obvio. Canje. Pero aparte porque la persona está trabajando para vos. Sí, es un horror. Es claro, un laburo. Sí. Porque la gente es tiene laburo, que vivir es de arriba. Es una manera de pagar porque al tipo oh, claro. Le sirve esa publicidad. Claro que le sirve la viralización. Claro. Esta persona trabajó con varios famosos, me dice. Con Janina, todo trabajó. Bien. Con Lourdes Sánchez. También trabajó con Rocío, con Mariana, la o mamá sea, son de serios. Todo bien. Hacen todo bien. Serio, sí. Que no solamente hace cerraduras, hace todo. Y me tipo escriben, de cosas hola Ángel, un problemita tengo con determinada famosa. Recién después de publicar esto, apareció ella y se contactó. El tema es que no le estaban pagando. ¿Y ahora? Maleducada y subida al pony. Le pone la famosa. ¿Cómo? Maleducada y subida al pony. Era la pareja de la famosa que se ve que es la que maneja no te puedo creer. Los canjes. Sí, estamos hablando de... En este caso, contrataron el servicio y no pagaban. Sí. No era canje. Ok. Ah. Karina Jelinek y su novia Flor Paricio. A partir de esta publicación que pusimos en arroba el ejército de LAM, hace un ratito solucionamos este tema y aparecieron. ¿Pero cómo así puede que ser? Si quieren denunciar sí, famosos, no. Arroba el ejército de LAM, me menos, gusta. Menos a nosotros. Bueno, ya se lo... Tema ya para nosotros, ya solución para ustedes. Claro. ¿Se acuerdan a Cintia? Se lo solucionamos. Ay, a te la voy a pasar para que hables con May Ariana. Mándamela. Te digo que tenemos unos cuantos programas ahí. Ah, sí, tenemos. Hay unas cuantas maleducadas. Deudores. Sí, sí, sí. Hay una. Ah, que piden canje y no se hacen cargo. Sí. Ah, mira. Hay una sí. Del mundo. Pero que después de que se fueron de viaje y todo. Hay una de unos juguetes. Nah, que lo pidió. La... ¿Juguetera? Y después dijo, ah. Sí, de una juguetería. Pidió para todos ¿qué pidió? Los hijos. De todos todo. Los hijos. De todos. ¿Muchos pero, hijos espera. Tiene? Sí. Esta. Sí, ¿y muy famosa? ¿No? ¿Maru? Sí, ¿Maru sí. Botana? No. No, no. ¿Tres hijos tiene? Habla con pobre juguetería. ¿Quién es? ¿Te digo? Yo tengo el mismo cuento. Sí, un error. ¿Quién es? No sé, yo no. Bueno, opino. Pero eso es tremendo. No opino, Pepe, Pepe investiga. Pero claro, no. Persigue. Porque claro. Ya serás denunciada. Sí. Ya pasó con pero esta juguetes persona. De, sí, juguetes de niños. No, no, no y después sí, sí. Dijo, no, le mandó a decir por su representante que ella era demasiado figura para hacerlo. ¿Y, lo ¿y que para me qué dijeron le pidió? Es, pero devolví claro, todo, devolví si todo. Si vos pedís un canje, tenés que pagarlo. Claro. O comprar o cumplí con el canje. Exacto. Claro. Si no, es lo listo. Podés comprar también. Si no, podés comprarlo, claro, vos preguntás el precio y te lo venden. Comprás y listo. Así que denuncias contra famosos que no cumplen, sí. Arroba el ejército de LAM, pueden escribirnos. Paso en lo siguiente. Estamos más problemas. Un teléfono. Ya, ¿eh? Te paso, te lo digo. Estamos sorteando un teléfono. Sorteando un ¿y cómo iPhone? No me lo decís? Ay, pero pasa bueno. Que estaba dándole yo lo puse rosca, ayer, sí. Dándole rosca al de Pilar estamos Smith. Sorteando en arroba el ejército de LAM. Un estamos compitiendo con pone. El suéter de Pilar sí. Smith. Sí. Nosotros tenemos un iPhone y ellos son suéter. Ya llega una denuncia. Llegó. Ah, a ver, te tengo una. De una que nosotras no la nombremos todavía. Queremos mucho. No sé si podemos denunciar nosotros cuando somos estafados también. También. También, bueno, claro. ¿Cómo sería la denuncia? ¿Cómo sería? Mesa de entradas. Llamó para hacerse las manos y los pies. Nails. Y no se quiso sacar la foto. ¿Cómo? ¿Porque tiene feo pie?
No, no se quiso sacar la foto con la chica. Con la chica. Claro, con la chica. Ella es actriz, periodista. Es periodista. Conductora, es de América. Conductora también. No, no es de América. Pero bueno, para pagó. Me encanta. ¿Pagó el servicio? No, no pagó el servicio. Ah, de canje. ¿Y entonces no pagó cómo servicio? Iba a agradecer. ¿Es de Telefe? Sí. Uy, mira cómo la pegué. Telefe. Es de la mañana. Es de la mañana. Es alguna que odia. No, Le hice las manos y no quería sacarse fotos ni a robarme. ¿Pero es joda? Una atrevida. Entonces, ¿para qué vas de canje? ¿Para qué? Pero no pagás, mami. O sea, cuando vas Puli. Gratis, Puli. ¿Esta es la que te hace a vos? Sí. ¿Y por qué cayó ahí? Puli. La otra periodista. Que la habrá llamado. Porque Puli le escribió. Pero te vi a vos por ahí. Claro. Puli le escribió. Ah, Puli. Ella le escribió, sí, le ofreció el servicio, sí. Y la otra fue y no quiso. Sí. Y habrá dicho, no, y bueno, si me invitaste, yo. Encima no la atendió en el canal y ella estaba con todas las cosas, así que como estaba siempre apurada, bueno, chao, negrita, me voy, y se fue y la dejó ahí. Negrita es. Negrita es quien yo creo. Sí. Y sí. Pero para. Esta qué chica le había dicho, esperá, había armado la transacción primero. Bueno, yo voy, obvio, tenés que subir. No, a ver, si no te gusta lo que te ofrecen, también puedes decir que no del canje. O vos no pagás. No agarrás bien. No vas, esperá. No vas. Si vos también no pagás. También hay mucho famoso que le dice a una persona que no entiende tanto el tema o hace su primera vez, su primer canje, y se abusan de eso. Sí. No, vos venite, vamos viendo, dale, voy. Llega con todas sus cosas y el famoso la limpia. Ahora vamos a resolver esto, pero me siguen llegando denuncias contra Karina Geller. Ay, qué feo. ¿Qué nada? ¿Por qué no hace los canjes? Por ahí no es de nada, por ahí es pero de colgada. No, yo te voy a decir eso. De colgada. Entonces que no sean garroneras. De colgada, no. Se acuerda de pedir, pero no de agradecer, claro. Por ahí. Sí. Karina, desde hacer eso, a mí en Punta me clavó un canje de sushi vegano. Ay. Oh, chico, y en José Ignacio, que queda en la loma del Chimango, me pidió por favor que le consiga y tuve que pagar yo. Año 2018. Nosotras somos impecables, ¿no? Sobre todo con los canjes. No pondría las manos en el fuego. Me fuego por las dudas. Yo tampoco. A ver si caen ahora denuncias. Yo he cumplido siempre. Nazarena. Somos impecables. No tienen ningún muerto. A mí yo tengo gente que me ha cagado. A mí. Te han cagado. Yo siempre recontra cumplo. Pero yo cumplo. Se me hubieran hecho mierda, te hubieran mandado 40 años. Bueno, pero igualmente siempre tienen que esperar. Cada cosa tiene su tiempo. Sí, claro. Claro, 6 meses. Ay, me llegó una denuncia de la cachaca. No, pero no podés subir todo junto. ¿Denuncia de cachaca? No. Mentira. A ver, vení, Pepe, lo voy a fiscalizar. Es un chiste. No, eso que dice, a veces tenés un montón de cosas para agradecer y uno no quiere agradecer a todo junto. Pepe, ¿vos tenés algún problema? Uno por semana. Pepe, ¿vos tenés algún problema con las angelitas? Ayer con feudales, ahora con cachaca. Con ninguna, son chistes, chicos. Te van a balear. Mirá que esto no son otros programas. Te quiero decir, acá te tiramos. Maru, acá morís. Sí, sí. Acá es de muerte la bala. Te quiero decir, Maru, no te enojes, mañana viene la gata Noelia Bondi. ¿Va la gata? Te lo aviso, pues somos amigos. Pero yo ya no sé quién vida, me dijo no que trabajó con ella, que canta muy bien la gata. Canta muy bien la gata, gata, sí. Y el otro día cantó bien en el ensayo. Canta bien. Bueno, está bien. ¿La pueden hacer cantar un par de temas? Aunque sea sí, obvio. Sobre todo uno particular que quiero que interprete. Dijo uno de Valeria Lynch. No concretamente Valeria Lynch. Otro muy uno popular. Que estuvo que fue top, fue hit y estuvo en la página de los hits. ¿El ritmo popular? Cachaca. Cachaca. No le hagas cantar cachaca. Me encanta, no, parece. No, yo siento que quiere ganar, que quiere cantar cachaca. Oh. ¿Y vos se lo cederías? Mira, cachaca lo puede cantar. Cachaca lo puede cantar. Si entra guita, no nos importa. Claro. Una cosa es cantado por otra persona y otra amor. Cosa es cantado por te quiero. Está el espíritu lo tenés vos. Para vos. Está escrito para mí. O sea, cachaca soy yo, amor. Es verdad. ¿Te puedo hacer cachaca una pregunta? Soy yo, amor. Siempre va a ser una réplica, siempre va a ser una mala. Marisa, ¿vos creés que lo va a pedir para cantarlo? Una mala copia. La primera que escuchaste la cachaca. Es viva. Sí. ¿Lo escuchaste así o le metiste un poquito de mano para decir no, para cuando mí, lo escuché dije, esto es un asco horrible, espantoso, no lo pienso cantar. Y fue en el año 90, y recién lo saqué a la luz en el 98, porque Juan Emilio Guido Bono me dijo, esto es un éxito. No sé dónde ves el éxito. Lo amo, Juan Emilio. Mira Guido Bono. Yo lo tenía desde el 90 grabado.
está acá. Y Juan Emilio lo transformó en un éxito. Muy bien. Por la coreo, por todo. Es increíble. Primero, bueno, porque él formó la coreo con... Claro. Con... Robert. ¿Cómo es? Con... Montana. De la Baños y con Robertito Funes. Con Robertito Funes, claro. Ah. ¿Qué? Mira, sí, eran sus cachacos. Él fue el generador, el creador, el mentor que lo sacó de un plan, nada, de un... Paz denuncia, chicos. Ay, ¿qué pasó? Llegando. ¿Quién es? Arroba el ejército de Lam. Ahora resolvemos las manos mágicas de Fernanda, las manos mágicas. Sí. Andrea Rincón, que pague las cortinas. Ay, bueno. ¿O las cortinas para la casa? Andreita, Andreita, las cortinas. Ver, para nosotros, voy a decir algo, nosotros, esto es fuera de joda. ¿Nosotros debemos algo? Todos nosotros tenemos una denuncia de una persona que en TikTok se volvió muy viral. ¿Nosotros? ¿Estás hablando de una persona que vino a la puerta y se sintió de mal? Uruguay, no, pero eso... Con una... ¿Pero qué nos dejó? Yo no tengo nada. Yo no, no, ella vino acá y pretendía algo. Ah, ok. A mí cuando me quieren meterle prepo algo... Que alguien le dé bola, porque era diseñadora. No. Vamos a explicar. Me trataron todos pésimos en LAM. No, la chica es diseñadora, nos dejó a cada uno una camperita, regalos. Yo a mí no me dejó nada. Ese, no recibí nada. A mí no me dejó nada. A mí no me dejó nada. A las angelitas. No, a mí no. Una bolsa, ¿eh? ¿Y una bolsa con qué? A mí no me da ni un caramelo. ¿Cuánto fue esto? ¿Cuánto te juro que no. ¿Pero qué vino? ¿Vino y les tiró las bolsas? No, vino acá, estábamos acá en la puerta y fue entregando a cada una. Yo le hice la historia en su momento. A mí no me llegó nada. Después le dije, mira, ella dice, ¿puedo dejar ropa y poner ropa aquí en LAM? Le digo, eso lo tenés que hablar con la vestuarista y yo se lo pasé a la vestuarista. No, eso ya es un drama. Después, no sé si habló con la vestuarista o no habló con igual la vestuarista. Igual también hay que decirle a la gente que viene a la puerta de la radio o del canal. Yo tengo re buena voluntad porque de hecho hago... Pero a veces no se puede. Pero que me vengas a meter de prepo una bolsa con tus cosas porque vos pretendés que te lo suban. No, pero aparte... Igual no la recibís. Dale, ¿qué te cuesta? Está bueno. Yo subo todo lo que recibo, Ángel. Justo a mí no me digas, pero hay que... ¿Qué te cuesta? Subile la bolsa. Pero a veces... Escúchame, a veces pretenden que uno lo diga al aire en el programa. Y muchas veces no se puede porque acá hay un departamento comercial que no te permite. También eso lo tienen que saber. Esta persona se armó una historia porque... No sé, nosotros llegamos a laburar y entramos. Entonces era, Pepe tenía cara de culo. Bueno, le hizo bien, se colgó de nosotros. Estamos laburando. No me saludó, no sé cuánto. Es mentira porque todos tenemos buena onda. No sé, yo sí lo creo. Escuchemos la cosa. Con todo el mundo. La marginalidad sigue avanzando. Yo tengo un montón más también. A ver, ¿las manos quién era para así lo resolvemos? Nancy Pasos. Nancy. Hace una arroba. Sacate una foto, hacer una arroba. Si no te sigue nadie. Es divina. Bueno. Eso por un lado. Ya dijimos las cortinas, las cerraduras. Yo tengo las manos. Y ahora me llega más. Y acá vamos al fondo. Ay, fondo Dios mío. Del riachuelo. Porque hay alguien que le mandó un bidón de agua de mar a la casa. No. Y nunca, pero nunca lo agradeció. Eso estaba buscando. Ahí Janine, en las arenas sí lo hacen siempre. Bien, bueno, amor, ahí tenés. Ustedes recibieron agua de mar. Gracias en por defender un bidón. Sí, seguramente. Y lo agradecí. Yo la recibo yo quiero agua de mar. Yo tengo una denuncia que también destaca que Nazarena y Janine agradecieron. Bueno, lo bueno no lo manden, manden lo malo. No, solamente tengo... arroba al ejército. Amor, la... sí, podemos... Me puso que las reinas del canje. Hace varios meses es un periodista. A ver si es uno de esos que está ahí. No, ¿de la porque red? Es un periodista de la red. ¿De la red? ¿Conocido? Es uno de los que apareció recién. ¿Conocido? Justo. ¿Muy conocido? Justo. Muy conocido. ¿Lo hicieron a propósito? No, no sé. No está justo, en el, no está en el video de estoy leyendo esto, ¿no? Y aparece. ¿Era una pista? Ahí. No, ¿qué? ¿De casualidad? No, 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 acá tan planeado no sale nada bien. No, 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 o sea, fue casualidad pura. Fue el amigo. Dice así el mensaje. ¿Sabes qué? Tal persona hace varios meses... Gaby, que no sé quién es Gaby, porque esto me lo reenvían, le mandó un bidón de agua de mar a la casa y nunca, pero nunca lo agradeció. Nada por las redes. ¿Quién se chupó el bidón de agua y no lo agradeció? Es Totti Pazman. ¡No, Totti, pobre! ¿Qué está pasando la mar? ¿Qué está pasando con el agua de mar? Igual hay que ver. Yo al banco una cosa. Si vos la mandaste y él no agradeció, claro, no está obligado. Es otra cosa. Pero si él te la pidió y claro, no agradeció, eso es otra cosa. Totalmente. Porque a mí a veces me pasa que como yo hago emprendedores, me mandan, como decís vos, 20 paquetes. Sí, y a veces tardo dos semanas. Claro, porque no querés hacer todo. Porque si yo en un día te clavo 20 paquetes, la gente me deja de seguir. Sí, totalmente. Y me empiezan a escribir, te mandé una vela y no me la agradeciste. Vení a buscar. No, pará. Y hay veces que uno tampoco puede agradecer. Que se suman con información. Marca, Exacto. Santi Riverroy me cuenta, no sé si te podía nombrar, lo lamento, Tucumán. Recordá, me dice, el año pasado, que Milet... ¿Qué pasó? Ay, Dios, quedó debiendo. ¿A la peluquera? Ah, ¿o peluquero? ¿Te acordás? ¿Sí? Ah, no, me dice, peluquero pretendía canje y le hicieron pagar. Ah, ¿fue un canje y le hicieron pagar a Milet? No me acuerdo. No, no se pasó eso. ¿Ella no quería canje y le hicieron pagar? Hace unos años hicimos un informe en LAM que Barbie Silencio y Cintia Fernández...
las denunciaban las emprendedoras, que le daban cosas y no las subían. Pero las emprendedoras, ¿viste eso? Claro, pero yo la banco ahí así. No, bueno, si no lo arreglás. Claro, si no arreglaste nada, tenés que arreglarlo. Yo todo lo que llega a mi casa lo subo. Pero a veces que se ponen violentos, o a veces, ojo, no te llegan las cosas. Porque te perdían el camino. Si yo no lo arreglé con vos, ¿cómo comprobamos? O colgás, o lo que sea, obvio. Claro, colgás. Milet quería canje y la peluquería le dijo que no. Qué garpe. Y bueno, bueno, como también puede pasar. No, distinto es un canje que vos arreglás. Fue la noche que ustedes la agarró a la salida del programa. Callate. Claro. Che, estoy leyendo la concha la verdad. Perdón. Fue la noche que ustedes, Lam, la agarraron a la salida del Bailando y caminó como diva. Ella y su mamá, divina la madre. Pero esperá, fue la del Bailando o de la peluquería que ella se encerró. Del Bailando, ¿sí? ¿Dónde la conoció, mami? ¿El año pasado? No, la peluquería que se encerró, ¿te acordás que se fue? La estuvimos esperando tres horas a la peluquería. Claro, y ella terminó pedo que estábamos el año pasado. Pero ahí no salió con la pero madre. Pero ahí tuvo mucho quilombo ahí adentro. Después nunca más pudo volver. Dos cuadras caminando. Sí, era esa nota. Sí, es ese día. Que la madre nos trató pésimo. La peluquería donde se encerró, es verdad. Sí. Que, no me acordaba. Que sí, era el día que nosotros. Le decían que había cortado con Marcelo. Que se habían separado y ella no salió. Y bueno, en un momento se separaron. Sí. Sí, claro. Obviamente. Sí, él lo dijo al aire. A los tiros. Ahora también volvieron los rumores, no le pregunté. No, siguen. A Marcelo, siguen. Yo lo vi en historias. Ah, juntos. Sería hermoso justo ahora. Nos vendría bien que se separen ahora. Sí. No. Pero sería el lunes como que tenés tema. Está muy armado. ¿Cómo tema? No sé qué diría nadie. Cristian Rey. Lo de Cristian Rey. Acá me están diciendo que la de Uruguay del TikTok dice que yo le subí la campera. Claro, yo dije que te la dio. Yo tengo una que manda al frente a alguien. Yo le subí. O sea, todas creo que le subimos. Yo no sé, yo no recibí nada. Hicimos todo bien. Lo que le molestó porque ella quería que la ropa esté en LAM. Pero bueno, eso se encarga vestuario, no es una tela comercial de mandarina. Comercial. No, pero no es o no, les traen la ropa que la vestuarista quiere. Les dio a cada una. Esta persona trajo para Cachaca y Janina, nadie más. Después en el TikTok cuenta que llegó, vino, como con toda su ilusión, a querer depositar prendas en el programa y no pudo, obviamente. No. Y básicamente que nadie le dio pelota. No es que no le demos pelota. La ropa no depende de nosotros, depende del vestuario. Las chicas que nos visten tienen arreglos comerciales con las manos. Me quedé. Tiene que hablar con vestuario, pero bueno, depende de vestuario, no de nosotros. No, claro que no. Me quedé en Nazarena con lo de la juguetería. ¿Se puede decir o todavía no? ¿Está confirmado? Sí, está reconfirmado. Pará, le digo. Yo te digo lo que me dijeron a mí. Ah, ¿te querés lavar las manos? Sí, es que no lo... ¿Sí? Sí. Sí, ella también lo sabe. Ah, ¿lo tiene yo también dos? Lo sé. Bueno, Fernanda se anima, ¿verdad? Yo también lo sé. La China Suárez. La China Suárez. ¿Qué debe? ¿Juguetitos de los niños? Sí. Lo que dijo lo que contó Nazarena. ¿Y qué juguetes eran? ¿Cómo eran? Un montón de juguetes creo que pidió para el Auti Gran, ¿para quién era? No sé si para el Día del Niño o qué. Y después cuando le fueron a reclamar... ¡Qué malo que sos! Dijo que no, ella tenía muchos seguidores. ¿Y esto tiene que ver? ¿Para qué pidió? No, es lo que le dijo la marca. Claro. La marca, que es una juguetería muy grande, le dijo, no te fuimos a buscar nosotros. Claro, viniste vos. Dios, amiga, la que pediste. Claro. Yo tengo acá de dos exangelitas. Hay una que no me animo a nombrar. Ay, me encanta. Hay una que no me animo a nombrar, te la voy a hacer leer a vos. Me imagino que es Andrea. Porque vos ya tenés un tema personal con ella. Yo no me animo a nombrar. A ver. Sí, me imagino que sí. Esta es una persona que vende sombreros. Ajá. Que dice que guarda muy de sombreros. Que dice que Janina y Nazarena siempre muy bien agradecidas. Gracias. Por eso siguen el programa. Vamos. Pero Charlotte Canigia le pidió. Ay, esas hubo muchas denuncias. Le pidió que se los lleve a Puerto Madero, nunca los agradeció ni posteó, lo cual era lo convenido. Y otra es. Chan, 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 chan. Rosenfeld. Carta documento. A Rosenfeld. ¿Quién es la chica de los sombreros? ¿Cómo la vieja de Rosenfeld? Dice que, la había visto Luciana Salazar y le pidió dos sombreros. Pero Anita no paga todo. Se los llevó a su departamento en Miami. Nunca con mayúsculas me los agradeció ni posteó. Se habrá olvidado, por ahí no la vio. Unas desagradecidas. Sí. No valoran el trabajo de las emprendedoras. Y Luciana me está diciendo lo mismo. Ahí me manda la foto de los sombreros. Para, podemos agarrar estas marcas, Ángel, y se las compartimos yo en el Yo tengo más denuncias. Sí, podemos chiviarlas. Y también hay sorteo, gente. No, ponemos la captura de lo que pasó y después chiveamos el No, que nos manden cosas para sortear. Por supuesto, también para sortear. Para nuestro público. Sí, ahora estamos con el iPhone. Sorteamos sombreros, cerraduras, juguetes de la China Suárez. Yo quiero de todo. Las uñas de Nancy. Yo agradezco. Uñas. Podemos hacer uñas. El bidón de agua de mar de Toti. Vamos sorteando todo. Es el combo. El combo de LAM. Y la gente se agradecía, no como los famosos. Claro. Para, son la puerta.
tenemos puerta, agua de mar. Puerta, cuña, agua de mar, bidón, sí, la llave. La llave. El suéter de Pilar Smith que nos mande uno también. Sí. ¿Ah, este estamos sorteando nosotros? Sí. Bien. Bueno, participa del sorteo, Dolores, si lo querés. No puedo participar. Andá, arroba al ejército Lami y metete. Bueno, Listorti, José María. ¿Qué pasó? No, ¿qué canje? No. Mi amigo José María Listorti. Terminan dos programas en el 13, en las tardes del 13. Uno es el del Pollo y el Chino, el Pollo Álvarez y el Chino Leunis, y el otro es el de José María Listorti. Los programas siguen hasta fines de octubre, en noviembre no están más. ¿Y en ese espacio sabemos